El equipo de Sergio García, de Rafa Nadal y de Manuel de los Santos es el que va a ganar este programa. Qué chicón, ¿eh? Manuel de los Santos, qué mérite. Es un, toda una referencia y un modelo a seguir que todos nosotros. Sí, porque ella es jugador profesional de béisbol, va a tener un problema, un accidente y va a perder el norte. Y el golf es la segua pasión ahora y el seu la camí. Salvar, ¿no? Sí, sí. Es sí. El leitmotiv de vida, ¿no? Totalmente. Es una historia fantástica de superación que anima con Acer ahora mateix. ¿Qué te pasó? Un accidente de moto. ¿Tú eras un gran jugador de béisbol? Sí, sí, sí. Cuéntame. Bueno, grande, no le puedo decir que era un grande, pero yo hacía mi trabajo, yo me defendía bien. ¿Dónde jugabas? En República Dominicana, como mi compañera, mi esposa, Elena, alquiló una película que se llama La leyenda de Bugs Evans, con Willie Smith. Y de que Elena vio esa película, el primer swing, dijo, pero tú no necesitas dos piernas para hacerse de eso. Mira, intenta. Y fui a un campo de práctica y había un señor que estaba pegando. Pues me dijo, ah, ¿cómo es béisbol? Y yo le dije, ok, y pego cuatro bolas después de 200 metros. Y el señor me dice, pero tú te estás burlando de mí. Tú sabes jugar. Y digo yo, no, usted me dijo que pegue como el béisbol. Yo pegué como el béisbol. Yo soy una persona capacitada, yo sufro. Imagínese hoy en día la oportunidad, bueno, la vida me quitó una pierna, pero mire la oportunidad que la vida me da, gracias a Dios. Compartí un momento con Rafael Nadal, uno de los atletas mejores del mundo. Es el mejor regalo que se me puede dar en mi vida. Compartí una partida con Sergio García y Rafael Nadal al mismo tiempo.